Bueno, el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís anuncia a este pueblo que a partir del día de hoy arreciaremos la lucha por el cumplimiento del pliego reivindicativo que fue acordado en los pasados movimientos huelgarios y que producto de la ineptitud del gobierno y sus autoridades no se le ha dado cumplimiento. En ese sentido, para arreciar la lucha de manera contundente, tenemos para el día 6 de este mes un pleno de dirigentes donde se fijará la posición del colectivo de San Francisco de Macorís ante la Asamblea Regional de la Coalición del Cibao, asamblea que discutirá un plan de acción y discutirá la fecha de un paro de actividades para toda la región del Cibao en las 14 provincias. El colectivo se opone radicalmente a la política que ha venido implementando el gobierno de fideicomiso, donde las empresas del Estado, lo poco que le queda, se la ha venido entregando a elementos del capitalismo parasitario para que ellos hagan jugosos negocios con ellos y grandes beneficios mientras la sociedad y el pueblo se muere en la miseria.